Los especialistas del Estado de la Nación sometieron a los aspirantes a la máxima legislatura de Costa Rica a 32 preguntas en materias de política, economía, ambiente y democracia. Ellos responden a esas preguntas y nosotros después vamos a poner a disposición de la gente esta herramienta en donde las personas, los ciudadanos, pueden responder esas mismas preguntas, ¿verdad? ¿Están a favor o en contra? ¿Verdad? Esos son sí o no. ¿Usted está a favor de vender el ICE? Bueno, ¿verdad? ¿A favor o en contra? Son 32 preguntas, responde esas preguntas y después al final, como se aprecia acá, esta es más o menos la forma en la que van a aparecer las preguntas, al final el resultado le dice compare sus resultados con los de los candidatos y va a poder saber si sus opiniones, qué tan parecidas son a cuáles candidatos. El objetivo de la plataforma del Votómetro es poder informar a la población sobre las propuestas de cada postulante. De los 13 aspirantes a la presidencia de Costa Rica, solo Rodolfo Pisa, del partido Unidad Social Cristiana, no contestó las preguntas. Más de 3.3 millones de costarricenses están convocados a asistir a las urnas el 4 de febrero de 2018, no solo para elegir al sucesor de Luis Guillermo Solís y sus vicepresidentes, sino también para seleccionar a los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa. Quien desee ver con cuál candidato presidencial tiene coincidencias puede entrar al sitio web www.votemoscr.com/votómetro. Estas elecciones también marcan la segunda ocasión en la que los costarricenses que viven en el extranjero podrán participar de las elecciones con su voto gracias a la habilitación de 52 consulados en 42 países.